Bueno, hay otra cosa lo siento decirlo, pero en casos de tipos de comercios puede ser muy efectiva. En el multinivel no lo es tanto, por desgracia se ha abusado mucho y por desgracia ha habido mucho spam y bueno, pues se ha bombardeado este tipo de herramienta y bueno, pero puede ser efectiva si sabéis hacerlo, ¿eh? Puede ser efectiva. Bueno, están los tablones de anuncios o anuncios clasificados, están los gratuitos, están los de pago, y bueno, pues en internet, como os digo, existen sitios específicos para la publicación de clasificados. Y estos están divididos por categorías, y por eso se llaman clasificados, porque los categorizas, como por ejemplo son inmuebles, motores, empleos, informática, relaciones personales, etcétera. De forma que tú eliges la categoría que quieres y muchos de estos tablones de anuncios dentro tienen subcategorías o secciones. Y dentro de esa sección es donde las empresas o las personas particulares pueden publicar sus avisos, sus promociones, sus bienes, sus servicios, sus negocios. Normalmente, cuando haces o creas un anuncio, pues este consta de una descripción y de los datos de contacto para que la gente se ponga en contacto contigo. En algunas ocasiones incluye el valor y el precio del producto que estás promocionando, no siempre, no en todos los tablones. Existen incluso publicaciones dedicadas especialmente a los avisos o anuncios clasificados de una determinada categoría, como por ejemplo hay anuncios que se dedican únicamente a viviendas, otros a automóviles, otros a artículos de segunda mano. Y bueno, pues deciros que con la aparición de Internet, las técnicas digitales pues, que se han desarrollado mucho, se han personalizado, se han profesionalizado, perdón, y relegando a la prensa escrita a un segundo plano en lo que a anuncios clasificados se refiere. Porque la mayoría de estas publicaciones digitales, como son gratuitas, para el usuario, pues al no tener costes de mantenimiento, pues les resulta mucho mejor que los medios impresos, que sí que te cuestan. Y bueno, gracias a Internet, pues eso, los tablones de anuncios se han popularizado, han tomado una nueva perspectiva. Las personas antes se veían obligadas a publicitarse en los clasificados de la prensa escrita, pues ahora tienen otra nueva alternativa y que es en muchos casos pues es gratuita. Bueno, pues estas páginas o estos tablones son un punto de venta entre los particulares y las empresas y acaban siendo como un pequeño mercadillo virtual donde puedes encontrar gangas, donde puedes vender cosas que ya no te sirven, encontrar objetos que andabas buscando en tiendas, ofrecer tus servicios, tus productos, tu negocio. Y la mayoría, yo diría, en todos los tablones de anuncios de clasificados, pues sí, en la mayoría, no todos, tienen un buscador dentro, de tal manera que cuando tú vas a buscar algo, puedes buscar entre si buscas una oferta o buscas una demanda, buscar el tipo de categoría. Y eso, pues, ¿qué hace? Pues que al usuario le resulte más fácil y más cómodo y más rápido el encontrar las cosas. Ventajas. Bueno, pues la mayor ventaja es que son gratuitos. Encuentras el anuncio de forma rápida, como ya te he dicho, gracias al sistema de búsqueda que tienen.
son visitadas por miles de personas diariamente. Puedes promocionar tu negocio, puedes ofrecer tus servicios y tus productos. Y bueno, para determinados negocios, servicios o productos puede ser muy aconsejable y funcionan muy bien, sobre todo negocios a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional, cuando son zonas geográficas pequeñas. ¿Y las desventajas? Pues la mayoría te exigen que te registres. Lo primero que yo te aconsejo, lo primero, porque es que cada tablón de anuncios pues tiene sus términos y condiciones y debes leer detenidamente todos los términos y condiciones de los tablones de anuncios donde te vayas a publicitar, porque si no los cumples, te cancelan la cuenta. Los hay que te obligan a poner el teléfono, los hay que pones el correo electrónico, los hay que no, los hay que te permiten poner la URL, los hay que no, los hay que te dejan poner precios, los hay que no. Y bueno, y siento mucho decirlo, pero hay muchos tablones de anuncios de clasificados que no está permitido el publicitarse a las empresas multinivel, por desgracia. Pero porque la gente no ha sabido utilizarlos adecuadamente. Bueno, pues, ¿y por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues porque este tipo de anuncios, pues, está muy saturado de perdón, este tipo de anuncios, no, este tipo de tablones de anuncios. Está muy saturado de anuncios tipo de como gana dinero rápido o gana 5.000 euros, este es el negocio de tu vida, gana dinero desde casa y con poco trabajo vas a hacerte millonario, cosas así, ¿no? Oportunidad de negocio. Y entonces, pues está muy saturado de eso. Entonces, para los tablones de anuncios donde a las empresas multinivel sí que os dejan publicitaros, yo os aconsejo que lo hagáis con mucha sutileza y con mucha picardía, porque yo lo digo por experiencia, porque a mí, cuando yo empecé hace años, muchos años, en una empresa también multinivel vendiendo productos digitales, pues yo no sabía cómo hacerlo y lo hacía a lo bestia, como lo hace todo el mundo, y bueno, y a mí se pasaba en el día cancelándome cuentas. Lo digo porque lo sé por experiencia, hay que ser muy sutiles y pues saber que no suelen funcionar como otros tipos de negocios, porque la gente ya está cansada de que les bombardeen. Sí, José Luis, anuncios engañosos, efectivamente. Así que si quieres que sea efectivo, debes ponerle mucha imaginación para captar la atención del visitante. Y para que no te cancelen la cuenta, sobre todo. Bueno, pues es conveniente anunciarte en más de uno para que tengas más repercusión, por lo que en cada uno de ellos no solo debes registrarte, sino que debes leerte bien los términos y condiciones. Hay una herramienta por ahí que yo conocí hace años que te permite de una sola tacada publicitarte en más de 1.000 tablones de anuncios de todo el mundo. Y precisamente está aquí en Altea. La empresa es de Altea. Lo que pasa es que ya no me acuerdo, se llamaba España. Ay, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero si a alguien le interesa saber, porque ahí te. Tú te publicitas y automáticamente te lo envía a todos los tablones de anuncios que tú elijas y pueden ser pues más de 1.000 o sí.
Y yo la utilicé en su momento, la utilicé. Y va bien porque te ahorra mucho tiempo. Y bueno, social marker no, esos son los marcadores sociales, Federico. Esos son marcadores sociales. No tiene nada que ver con esto. Y cada determinado tiempo, pues debes renovar el anuncio. ¿Por qué? Porque cuando tú te publicitas, te sacan en el primer sitio. Y a medida que se va publicitando más gente, tú vas bajando, vas bajando, vas bajando, vas bajando y deja de verse. Entonces, para que esté siempre en los primeros sitios, pues yo te aconsejo que por lo menos una vez a la semana renueves el anuncio. Aunque hay algunos tablones de anuncios que te envían por correo el recordatorio para que no pierdas puestos. Y bueno, con respecto a los tablones de anuncios de pagos, normalmente estos tablones de anuncios clasificados suelen estar en la prensa digital, los diarios digitales, en la sección de categorías, en la sección de anuncios por categorías. También suelen estar en las páginas amarillas. Hay algunos tablones de anuncios de clasificados que también son pagando. Y bueno, ventajas, pues parece ser que al hacerlo por aquí te da más prestigio que hacerlo por los gratuitos y va dirigido a un determinado tipo de gente, lo cual hace que el tráfico sea cualificado para tu negocio, servicio o producto. Bueno, ya os he repetido que yo lo de tráfico cualificado lo nombraría muy a menudo porque para mí el tráfico cualificado es muy importante, que pues eso, que es la gente que está altamente interesada en tu producto. ¿Y desventajas? Pues la primera desventaja es que es pagando. Y además, pues que las desventajas que tiene el otro, que tienes que registrarte, que tienes que leer términos y condiciones, que para los negocios multinivel está saturado, que tienes que anunciarte en varios, renovación continua, etcétera.